Dirigir es algo que he querido siempre desde niño, desde pequeño he querido dirigir antes que actuar. Actuar ya me vino con 16, 17 años, me enamoré del teatro y de estudiar teatro y quise ser actor, pero siempre con el sueño de dirigir algún día. Ya llegamos al pueblo. Pocas veces en la vida he sentido tanta complicidad con una persona como la siento con Raúl. Trabajar con un actor, con un amigo que te conoce tanto, que encara el oficio con tanta honestidad, pues para mí es un chollo porque yo entiendo esto igual que él. Y a mí me ha sorprendido mucho charlando con él. Tenía ideas sobre las texturas, no solo de la imagen, sino de la ropa. Me parece completísimo. Te da muchísima confianza y a la vez que te da libertad, está cerca de ti, muy pendiente de lo que haces. Al ser actor también sabe lo que el actor necesita. ¡Mira el curro que llega! ¡Mírame, mírame! Tenía muy clara la película, Raúl, desde el principio. La pasión que tiene, la energía que echa, es algo que está en la película. Ya, gracias. Se salta. A la hora de que en cada departamento, cada jefe de equipo iba aportando, íbamos teniendo conversaciones, la película cobra su propia personalidad. Pero claro que tenía referentes como cine francés, cine de Jacques Audiard, Un profeta, de Latín y corazón separado, de Óxido y hueso. Todo esto lo tenía como referente en un inicio. El director dice que está bien, pues está bien. Me encanta Tarde para la Ira. Creo que es una película muy completa que habla de las típicas barbaridades que pueda llegar a hacer el ser humano. Y ha sido un trabajo en ese sentido muy interesante. La película te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. He hecho lo que tenía que hacer. Yo no.